Señoras y señores, el tema que llama la atención, ya como escucharon, fue Between, el dueto que piensan planificar o tienen planificado ya, Willy Chirino y el cantante cubano Leony Torres. Naturalmente, el gobierno cubano no se ha pronunciado. No hay ninguna nota, no hay ninguna información en las diferentes prensas cubanas que digan que el gobierno cubano se niega a este dueto. Dando mi apoyo a todos los jóvenes que están exigiendo ser escuchados. Dice, video más popular, el voto del soberano, del respetable público. Video más popular, Leony Torres. Ha ganado así el cariño del público y eso lo demuestran sus varias nominaciones al videoclip más popular. Por eso es un placer recibir esta noche a Leony Torres. El Lucasnómetro, el 2. Llegó a estar en Florida y tuvo que cancelar uno o dos o tres eventos porque la extrema derecha anticubana de Florida no le permitía a Jaila cantar en esta ciudad por su posición política. He visto a muchos colegas de la música popular, de distintos géneros musicales, ser víctimas del linchamiento, compañeros, colegas de la música. Justamente he visto la injusticia, la manipulación, la descontextualización de las cosas. Empresarios de Miami que no hagan más contratos con artistas como Jaila o como Bambam o como Alexander Abreu. O como cada uno de los artistas que en algún momento han tenido un servilismo. Que a mí no me asombra porque Israel está en Cuba, es un descarado, es un vividor, es un oportunista, es un sobreviviente, un malviviente. Extraen de todo lo que tú puedes haber expresado, de una idea general, extraen alguna frase para descontextualizar incluso el mensaje que tú quieres dar. La está abriendo, ¿no? Hay una que ha sudado, que él la tiene como un trapo, así, mira. Mira, secándose el sudor. Esta obra de este señor con la bandera es totalmente irrespetuosa porque la bandera no es un babero. Y por eso aquí no van a poder tocar. Y por eso aquí no van a poder seguir ganando dinero en Miami. En Miami no van a poder. Mientras exista el muro rojo, no van a poder. Mientras exista yo, no van a poder. ¿Eso es lo que tú quieres? Miren otro ejemplo de artista sin ningún tipo de concepto. Súmenlo al grupo de Jorge Junior. Pablo FG acaba de publicar en las redes, junto al Chacal, un nuevo tema que han grabado. Que Pablo FG es el equivalente masculino a Jaila María Monpié.
Las relaciones de Pablo FG con la alta cúpula castrista lo han delatado. Que yo hablé hoy con el alcalde del Miami-Dade, con el señor Francis Suárez, el alcalde de la ciudad, y le solicité oficialmente que declarara a Pablo FG persona non grata de la ciudad de Miami. El alcalde de Miami está dispuesto a declarar persona non grata a Pablo FG y las declaraciones las hará públicamente en los próximos días. Quiero decir firmemente y claramente que artistas como Pablo FG, que se declaran en favor del régimen totalitario de Cuba, son personas non gratas en la ciudad de Miami. Quiero agradecer a Alex Otaola por esta oportunidad. Esta victoria es de todos. Hemos cancelado el concierto de Jaila María Bonfiel. ¿No recuerda los famosos conciertos de los Bam Bam allá, por ejemplo, donde hubo que sacar a la Guardia Nacional? ¿Quién no recuerda el concierto de Juanes aquí en La Habana, donde le costó a Juanes que allá en Miami tiraran sus discos para el piso y le pasaran por arriba con una aplanadora? Literalmente, ahí están las imágenes. Son imágenes que ellos quisieran que no existieran. Cuando alguien compra un cuadro como el Pavo Real de Mendive, y por solo tratarse de un artista cubano, le riega gasolina y le prende candela. Un acto que si ocurre en la Alemania de Hitler, uno podría explicárselo, pero que ocurre en Miami, en lo que ellos llaman el país más libre del mundo, solo por ser artista de Cuba, que te quemen un cuadro de esa manera. Y eso ocurrió en Miami, ahí están las imágenes. Y eres usado como portavoz para fortalecer o reafirmar esa línea de división, esa línea de confusión, esa línea de fomentar la oposición, ¿no? O sea, de fomentar el caos, porque ni siquiera es la oposición. El fomento es en este momento hacia el caos. Yo tengo muchos compañeros de la música, muchos amigos de la música que a veces tienen miedo de decir lo que piensan en las redes sociales por este tipo de linchamiento. Y eso persigue justamente eso. Que no te sientas orgulloso de decir vivo en mi país feliz, me siento libre en mi país. Estoy en desacuerdo con algunas cosas que suceden, pero ese linchamiento justamente lo que trata de impedir es que los artistas, los creadores, que son portavoces de mayoría, no se expresen, tengan miedo. Aquí hay artistas que te dicen, no, a mí no me llames para un acto político, a mí no me llames para, no me convoques a ninguna actividad de ese tipo, porque yo soy artista y el arte no se debe mezclar con la política. Aquí hay quien opina así y uno lo respeta, ¿no? Pero cuando llegas allá, entonces tienes que definirte. Ellos tienen una frase famosa que es, tiene que definirse, fulano tiene que definirse. Yo he visto linchamiento mediático a gente que han terminado debajo de la piedra, que no me meto más. Yo conozco gente que hasta el otro día, para lo que sea, y de buena primera, oye, fulano no aparece. Gente, no quieres hablar de política, no hables de política. Pero algo tan elemental como decir, yo estoy orgulloso porque Cuba tiene 5 candidatos vacunales, Francia no tiene ninguno. Países que son potencias históricas, no tienen ninguno. Y mi islita tiene 5 candidatos vacunales. Eso nada más, dilo en Miami. Yo exhorto a que alguien diga, qué orgulloso estoy de la medicina cubana. 5 vacunas.
Eso nada más. Por eso es que yo he dicho en las redes sociales, oiga, artista, creador, no crea que con que no te metas estás ileso. No, te va a llegar tu momento. Cuando llegue un momento en el que tu silencio y tu no me quiero meter le sea útil para atacarte, te atacarán despiadadamente igual que si te hubieses pronunciado. Es más, es preferible pronunciarse, te lo digo de corazón, porque por lo menos te respeto. Que te ponen el guión delante y tú tienes que recitarlo. Y hay casos de músicos, yo no quiero decir nombre para no hacer alusión a nadie, pero hay casos de músicos que aquí se han creído el cuento ese de verdad, de la libertad de expresión allá, y han ido y han dicho, no, a mí yo no hablo de política, yo soy músico nada más. ¿Qué? ¿Cómo? Y le han ido arriba y hoy han dicho, no, en Cuba no hay una dictadura, y dos días después, sí, en Cuba sí hay una dictadura. Entonces te digo, qué rápido cambiaste de opinión. O músicos que aquí le daban las gracias a nuestro presidente por ir a un concierto y allá en menos de una semana cambiaron de opinión y ahora son más anticastristas que... Imagínate. Yo les pido hacer un experimento nada más. Que salga cualquier cubano aquí en esta linda Habana con un pullover de Biden y camine por cualquier calle con un pullover de Biden puesto. Digo Biden porque es el presidente de turno. A ver si alguien le va a decir algo, si alguien lo va a agredir, si alguien lo... Hay muchísimas probabilidades de que nada de eso ocurra. Ahora, que se ponga un pullover de Díaz-Canel en Miami y camine por la calle 8. Nada más, de Díaz-Canel, vaya, para no decir... ¿Cuántos pasos das? ¿Cuántas cuadras va a lograr caminar? Cuatro. Que, para no decir ni de Fidel ni de Raúl. ¿No? Que se ponga un pullover de nuestro presidente Díaz-Canel y salga a caminar por las calles de Miami para que vea lo que pasa.